Bueno, mi gente, nos encontramos, pero mira vos, y este es los números que los tiene abajo. Oh, está bueno, sí. Hola. Buenas. Así. Hey, gracias, mucho. O sea que nos encontramos con una visita aquí en este lugar, que aquí tenemos al gran famoso Huicho. Vamos a aprovechar la fama de Huicho para agarrarlo en este momento. ¡Vamos, Huicho! Que venga, que me dé el pan bien para que vea ahí que salga la miniatura. Ven y dame el pan bien. Hey, ¿qué? ¿Cómo que venís a darme, por favor? Ya vas, eso no vengo, pues. ¿Y por qué te vayas, Huicho? ¿Y hubiera comido? ¡Comé! ¡Comé, hombre! ¡Sacale comida, Huicho! ¡Sacale comida, Huicho! ¡Comé, hombre, Huicho! Ey, ¿por qué estás despreciando hoy, güey? No, ya comí una panadería dañada, me dio. Mira, panadería. ¿Vos lo mentira? No, ya comí. ¿Cuántas te comiste? Tortillas, tres. Ey, ¿qué te tiene? Es que vos tenés sentido. Te conozco. Es que come poquito, dije. ¿Así cuándo va a rebajar? Ay, mira cómo te está tirando, Lorenzo. Lo que pasa es que no quiere que aguante frío, dije. Tanta nieve que está cayendo ahorita. Así es que buen provecho para todos. Y aquí tenemos a la Carlita, que está más cara y más cara. Más ahorita cara y más está cara. Enojada. Sí, así la veo, sí. Carla. Así que buen provecho para todos. Aquí está la otra Carla, Florencio, Don Chepe, el Chele. Y allá está la nievita con su hijo. Con sus bellos hijos. Así es que ya han venido también a ayudarle. Ey, ¿por qué no querés comida, güey? Que haya comido una panadería de mediano. ¿No estés mintiendo? No, sí, siempre todas las señoras. ¿Ante Dios o ante yo? Ante Dios, visto que haya comido. ¿Ya te apoderas de esto tú? Ey, ya ves cómo está haciendo desaire este huicho. No, sí. Y en cámara. Y en cámara. Ya comí, ¿y dónde me va a caer? Vaya, pues. Ya no me cabe. Ey, huicho, cuando te paras solitario me vendes una. Vaya, ¡ey! ¿Qué mandas ahí, Huicho? Se está. Así es que buen provecho para todas las personas que van a ver este videito. Van a decir, está lo comiendo en video. Dice. Pero miren, aquí está lo que estamos haciendo, ¿ves? Estamos, bueno, las chicas colaron arena, ya, de cemento, mezcla. Miren, aquí está. Y allá están lo que los chicos están en lo mejor de laborar. Están porque yo vengo llegando porque me tengo que ir a traerles comida. ¿Estás venido llegando todos? Llegando vengo. Me llevaron a la fuerza y yo bien obligado. Yo creo que poco no querés ir a hacer los mandados. Hasta dejar las camisas y las llenas ahí. No, hombre, calla. Mire, yo siempre dejo algo allá por la excusa. Yo digo, ya me voy a ir otra vez, digo yo. Bueno, señores, bueno. Los que quieren hacer su casita, aquí está el albañil que se llama Chepe. Ey, pero mira, yo lo veo que estabas allá parado en aquella esquina. ¿Y qué es lo que le estabas viendo al muro? Oye, ¿qué es lo que le quedó la risa? ¿Qué es lo que veías ahí, Shirley? Ah, no, que está bien. Ah, está vos el que le volás la línea ahí. Me llega. No, este Shirley ya puede. Ah, y aquí tenemos una escena de cómo, escena de qué, vamos a ver. De la mera. ¿Escena de qué, Huicho? Hasta me voy a poner aquí para agarrar. Que busqué la sombra y está ahí, ¿no? Para agarrarlo a los topes, bien. Es que este Huicho es bien creído hoy, po. Con nosotros es bien fija. Como otras zorras ahí andas. Pues sí, bastante. Yo lo conozco a la clase de personas. ¡Eh, dónde! Le cayó la recarga, chale. Ahí compré paquete porque yo normal se lo puse, porque como ella le puse internet, no sabía si quería. ¿Otra recarga? No. Es normal, hombre. Sí, porque no sabía, porque yo le puse internet para los 5 días. Necesito trabajar para Claro, está todo, por favor. Mira, ¿quién dice que llega a las 3 de la mañana? Pero a mí me ponen tanto. ¿A qué hora ves vos conectado a este, Huicho? Habla claro. No, yo a veces me acuesto. Estoy trabajando, pero soy más pendiente del trabajo. Ajá. Pues los en vivo sí los estoy viendo ahí trabajando. Pero ya después de que termino los en vivo, yo me pongo a trabajar.
Yo lo que me desvela. Ah. Yo me desvelo con mi Joe. Con su Joe. Joe. ¿Qué pasa ahí, huicho? ¿Qué pasa? Mándale un saludo a Joe, pues. Dije que quiere hablar contigo. ¿Por qué no me llama? Porque ayer te llamé, antier te llamé y no contestaste ni pija. Estaba trabajando. Pero una llamadita de un minuto no puede ir. Mira, aquí estamos trabajando. Pero cuando usted me tiró la llamada... Dios mío, nunca te voy a hallar fin ni nunca te voy a tratar de convencer, no, a vos. Pero es que cuando él me echó la llamada, yo estaba sacando pan del horno. No podía dejar el pan por ya contestar la llamada. Yo así doy. Pero si fuera otra pécora, la verdad que sí. No, sea quien sea, ajá, mientras yo estoy en una labor que no me puedo descuidar, yo no contesto. Responsable de tu trabajo. Me llega este huicho, qué responsabilidad tan grande. Espera que este Florencio te quiere hacer caer, va, huicho, y es de más, va. Se me quema el pan. Y hacerlo caer, ¿cómo vos? Pues sí, que diga que primero la llamada y de ahí... Me dice mi abuela en la mañana, mira, vos me dices, ¿y quién es este huicho, vos? Oye, que es famoso este huicho, famoso, no creas. ¿Tanto lo mencionabas o qué tanto? Que porque el chele dice, huicho aquí, huicho allá, y te chulea el chele, mire. Es mi amigo, vos, le digo, oye, yo así va. Bueno, y mi abuela... ¡Ay! ¿Qué onda? ¡Échale, Luis! ¡Échale, Luis! Entonces, y le digo yo a mi abuela, no, usted es mi amigo. ¿Y por qué te trae pan y todo? Pues, bueno, mi amigo, somos amigos, le digo yo. Somos cuáter. Ey, ¿cómo es, Chele? Así que, bueno, dale un saludo ahí a mamá Juana, que te va a ver. Un saludito para mamá Juana ahí, pues, y miles de bendiciones, y pues, nada más somos amigos, y yo siempre, cuando él me dice que traiga pan, me diga o no le diga, pues, me diga o no me diga, yo siempre le pregunto a él si quiere que traiga pan, así, porque entre amigos es así, pues. Me llega, huicho, me llega. En las buenas y en las malas. Amigos en las buenas y en las malas. Y en las peores. Son los menos en contestar llamadas cuando hacemos el trabajo. Ahí no. Vaya, ya ves, va. Huicho, como te dicen, huicho, ¿qué hiciste el pan? Te dicen, la ya estuvo en el gusano. Son los tres preguntas. Es que este huicho no le da el número, bon. Dale el número, huicho. No, ahí no lo pide. Vaya, aquí está. Aprovecha el medio, vaya, huicho. Dispara tu número. 70-02-0130. Vaya, ahí está. 70-02-0130. Ahí está el número. Ahí está el. Ajá. ¿Y vos cuál tenés, chico? El personal. ¿Y cuál es el del chat, pues? El otro es 77-17-38-80. 77-17. No, es que el personal es el primero. 77-17. 77-17-38-80. 77-17-38-80. Ahí está para los que quieran comunicarse con Huicho para saludarlo como cuates ahí. Cuando le llamen, cuando le escriban a Huicho o le llamen, no le pregunten por mí. Tranquila, hermana. Solo platiquen de ustedes dos, ¿verdad? No me metan a mí en sus pláticas. Oh. Eso que sea personal. Hey, Huicho, mira cómo está. Qué guapo está, Ricky Pucky. Nah. No, solo entre usted y él, ¿verdad? No, no me metan ni me mezclé. Así por Messenger a veces me han escrito personas que, bueno, que digamos son suscriptores de él, me han mandado mensajes. Y hay unos que son conocidos que yo anteriormente ya los conocí, a veces me preguntan y Florent, ¿quién es? Les digo yo. Para cambiar plática. Sí, pero dije, huicho, que te botan el otro por lado de la camisa. Sí, vaya, pues yo también no me alcanza. No, es que anoche. Dice que es la botones. No, ahorita está en mira, el río. Todo ya no le queda tan mucho. Vení a botones. Vení. Anoche hubiera visto qué solazo estaba haciendo, doctora. Había un sol. Ey, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda ahí, Florencio? Oye, ¿cómo es? ¿Lo estás viendo? Se ve raro que uno de noche ande con gorra, digo. Y con lente. Y con lente.
Pues no la estás metiendo aquí, es abusivo. No, porque... No, porque él está ofendiendo a toda la gente que se pone gorra. No, yo. No, no me hables. Hablo de usted, no de la demás gente. ¿Y por qué? Porque usted que andaba con gorra anoche. A usted, ¿verdad que no vimos con la demás? A mí me dieron. Ya, Emily, ¿por qué me dejas por la raya? Por vos, te la pones en la Lorenzo, la. Yo no entiendo por qué muchos pelean tanto conmigo. Yo estoy peleando. Ayer me golpeó con un poco en la cabeza. No. No, no es cierto, no le creas. ¿Y qué estabas haciendo cuando le pegaste con el coco en la cabeza? No, es que yo estaba jugando así con el coco y viene le va a poner de abajo y yo dejo caer el coco para abajo. Sí, vale, pero sí, es verdad. Pero estaba lejos, estaba. No, el coco. La cabeza del Chito, sí. Me lo pegó. Hasta me hubiera dicho para defenderte. ¿Qué? Hasta ahí anda una heridita allí. Es verdad. Uy. Ya la amarrada más, nosotros la ligada. Mucho, quítate de sol, vos, siento que yo estoy ahí, ahí no, loco. Mira todo este allá. Ah, vos no te mira, Toro. Sí, déjalo, vos. Ajá, sí. Cansado del camino. Ay, ella me dijo que bueno. Más que se nos entura la mecha. Mucho menos. Se nos entura una mezcla. Por el albañil dijo que le hiciéramos yaya, le hicimos. Y de nos ven durando la mezcla. Vaya. Está bueno. Es que el domingo nos va a venir a ayudar. Nos llevó Judas. Nos vamos a trabajar. Ey, vos puedes manejar, güey. Puedes manejar. No. Se le llevó Judas debajo del palo. ¿Cómo es? ¿Aquí a dónde las hallaste? No, habla porque vos tenés derecho a hablar. ¿A dónde también nos halló? ¿A dónde la hallaste? A, nah. ¿A la que está hablando? A mí me halló allá encontrándolo porque ayer ni. Ah, sí, allá, la Carla allá, allí estaba. No, porque sintió el rancho salió por ahí. Oiga. Oiga, Carlita. Digo, no, digo, le dejas. Y le iba a ir a traer su comida y todavía está hablando a él. Que no le ayudó. Así es que con estas imágenes nos vamos a ir despidiendo. Aquí está Huicho, la Carla, la otra Carla. Aquí hay un puño de Carla, Florencio, Don Florencio, Chepe, el Chele, Zucrilla y la Wendy. Así es que saludos y bendiciones para todos.